estamos seguros que en los próximos meses seremos testigos del crecimiento de sus estructuras. Se levantarán las paredes que cobijarán a casi 6.000 familias, de las cuales 800 representan familias de nuestros técnicos y suboficiales, personal militar con quienes tenemos el firme compromiso de trabajar en su bienestar. Yo quiero felicitar al Comandante General del Ejército por esta iniciativa, que creo que es muy importante, porque integra al gobierno nacional, al gobierno local, integra a la empresa privada y, lo más importante, integra a la ciudadanía, que ve en este proyecto, de vivienda, esa consolidación del gran sueño de la casa propia, donde el ejército, el personal del ejército va a tener un componente importante, pero también los vecinos del RIMAC y de Lima van a beneficiarse con este megaproyecto de vivienda. Especialmente acá en este proyecto, como habíamos mencionado, casi 6.000 familias peruanas, pero hay que resaltar algo, que 800 de esas familias van a ser del ejército peruano, inicialmente. En esta zona, en esta primera área, se están construyendo las torres para estas 800 familias del ejército peruano que tanto lo merecen. Y es un reconocimiento, ¿no?, a la labor encomiable que hace el ejército peruano, en general, a todo a todas las diferentes áreas que trabajan conjuntamente en defensa del país.